Cuando Mauricio Macri llegó al poder en el territorio argentino a principios de diciembre del año pasado, pues hizo unos pronunciamientos muy duros con respecto a Venezuela. Dijo que pensaba denunciar las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Maduro. Y esto constituía un cambio con respecto a Cristina Fernández de Kirchner, la antecesora del señor Maduro. Todo el mundo pensaba que ayer la Argentina iba a votar a favor de la activación de la Carta Democrática de la OEA con respecto a Venezuela y demás, pero eso no ocurrió. Lo que hizo Argentina fue hacer un llamamiento al diálogo y patrocinar esta resolución que finalmente fue aprobada. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, del Parlamento Venezolano, Henry Ramos, pronunció una frase ayer diciendo al menos Cristina no era hipócrita, refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner, que siempre apoyaba a Maduro, como diciendo el señor Macri es un hipócrita. Y además están considerando algunas personas en la misma línea de Henry Ramos que Argentina cambió la opinión porque Susana Malcorra, la ministra de Relaciones Exteriores, tiene aspiraciones de llegar a ser la secretaria general de las Naciones Unidas, con lo cual necesitaría votos de otros países como los de Venezuela y demás. ¿Se volteó Argentina? ¿Se volteó el gobierno argentino? ¿Sí o no? Sí, hubo un cambio de posición. Como bien vos decías, no solo después de que asumió, sino antes, durante la campaña, el presidente o el candidato Macri se había reunido con los opositores venezolanos, había pedido públicamente por la liberación de los presos políticos. Incluso había dicho que quería activar y iba a proponer la activación de la Carta Democrática. ¿Qué pasó en el medio? A ver, dos cosas. Uno, como bien vos decís, está la candidatura de la canciller a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Vos sabés que en este momento Venezuela es uno de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Exactamente, del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que necesita sí o sí el voto, porque tiene que salir por consenso del Consejo de Seguridad, sí o sí Malcorra o la Argentina necesitaría ese voto para ser elegida candidata. Entonces hay gran especulación sobre eso, de que la Argentina ahora cambió de posición y ahora tiene una postura mucho más dialoguista, que se vio reflejada en la posición de ayer, de esto, y no solo ayer, sino de cuando la misma Malcorra vino aquí hace unos 15 días, dio un discurso en la OEA, que era muy esperado, y ahí fue cuando se sentó la posición argentina muchísimo más a favor del diálogo. Hubo bastante desilusión de los opositores venezolanos, de muchos países aquí en la OEA. Lo que Malcorra argumenta es que cuando Macri defendía el tema de la Carta Democrática, lo decía porque antes de las elecciones, cuando la oposición ganó y realmente se respetaron los resultados. Después, bueno, está todo el resto de las cuestiones que tanto hemos comentado aquí en este programa, por el que el régimen de Maduro es muy cuestionable. Pero lo que decía Malcorra, lo dijo y lo reafirmó ayer en una sí. conferencia de prensa después de esta votación, es que nosotros no hemos cambiado. Cuando hablaba Macri de la Carta Democrática, se refería específicamente a si había problemas en estas últimas elecciones. No hubo problemas en estas últimas elecciones, entonces en este momento vamos a analizar si conviene o no, porque las circunstancias cambiaron. Es decir, en las elecciones legislativas en Venezuela, que tuvieron lugar el 6 de diciembre. Exactamente. Vale. Entonces dice que las circunstancias ahora son distintas y hay que rever si realmente se precisa la una nueva revisión de esto, de la posición argentina. Pero por ahora es dialoguista. Por supuesto que ellos niegan, la Argentina niega que tenga algo que ver con la candidatura de Malcorra, pero es un rumor que corre y muy fuerte. Y si es esa la razón, es totalmente legítimo. Yo creo que las prioridades de política exterior de Argentina es la Argentina, que no es Suiza, por cierto, y el gobierno de Macri se ha encontrado una economía en pedazos, una situación de estadísticas bastante inciertas y una situación de seguridad también complicada. Yo no culparía al gobierno argentino por los problemas y por no apoyar más a la oposición venezolana, como no culparía a Estados Unidos, como lo hace Maduro, de querer hacer un golpe de Estado contra Venezuela. Entonces creo que esas son tácticas de la oposición que son válidas, pero que no son necesariamente
legítimas en términos de la política exterior argentina. Yo creo que a Argentina le corresponde resolver los problemas que tiene y tomar una posición como cabeza del Consejo Permanente, porque con ese sombrero tomó la posición que refleje también el consenso de los otros países. No creo que sea legítimo en este momento meterle la culpa a los argentinos. 30 segundos, Xavier. Pero se volteó, ¿no? Es que, perdone, la política pero me está dando esto un giro hasta Sebastopol y volver para justificar. No, esta gente se volteó, ¿no? Sí, cambió la posición. Se terminó el cuento, se volteó porque esta señora quiere ser candidata. No me cuente milongas. Se voltearon. Pero de pronto cualquier país se habría volteado. Yo no bueno, pero muy bien, o sea que mal de muchos consuelo de tontos. Que sabe, pero si no pasa nada, está bien, es legítimo, pero bueno, también es una imagen que se da, ¿no? Está bien, ese es un puesto importante, y la Argentina, si tuviera a esta señora como secretaria general de la ONU, pues de cara exterior, después de lo que ha salido ese país, pues bueno, oiga, hay mucho, mucho que ganar, y es muy interesante, pero se volteó. Eso es lo que tenemos que tener claro, y lo que se está, es un secreto a voces, ¿no? Pues no vayamos poniendo band-aids, que dicen aquí, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes a las tiritas? Ustedes dicen tiritas, curas. Curas, pues no pongamos curas, se voltearon. Es legítimo, está bien, eso es política.